Te saluda el profesor Marlon Hernández. Este día vamos a continuar en la unidad 9, manera de contar, siempre en la parte de los ejercicios. La clase correspondiente a los ejercicios es la clase 2. El objetivo es confirmar lo aprendido sobre manera de contar. Los materiales a utilizar son cuadernos, lápiz, borrador y regla. Esto lo podemos encontrar en la página 136 de la guía docente. Y en la página 112 del libro Trabajo para el Estudiante. Y dice, vamos a tomar el ejercicio 10. Recuerden que en las clases anteriores resolvimos varios ejercicios y todos son relacionados, ¿verdad? Este también es relacionado con los que trabajamos en la clase anterior. Y dice, se van a fotografiar cuatro estudiantes, uno a la par del otro. O sea, el estudiante 1 tiene que estar a la par del 2, del 3, del 4, o el 1 puede estar en la parte del 4, o puede estar en la parte del 3, y así sucesivamente. Y dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden colocar? Bien, vamos a hacer uso del diagrama del árbol. Y vamos a decir que vamos a tener el estudiante A, el estudiante B, el estudiante C, y el estudiante D. Y vamos a decir que tenemos el estudiante A, B, C y D. Tenemos cuatro estudiantes, ¿verdad? O puede ser el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3 o el estudiante 4, como ustedes deseen. En este caso, si tengo el estudiante 1, entonces puedo, a la par de él, puedo poner el estudiante 2 o el estudiante B, el C y el D. Si tengo el estudiante B, a la par de él, puedo poner el estudiante A, el C y el D. Si tengo el estudiante C o el estudiante 3, ¿verdad? A la par de él puedo poner el estudiante 1 o el estudiante A, el estudiante 2 o el estudiante B y el estudiante D, ¿verdad? O sea, 4. Bueno, ahí ustedes tuvieron que haber dado números o letras. Si tengo el estudiante D, entonces a la par de él puedo poner el estudiante A, también ahí el B y el C, ¿verdad? Bien. Ahora que ya tengo el estudiante B, si tengo el estudiante A y tengo el estudiante B, a la par de él puedo poner el C y el D. Si tengo el estudiante C, a la par de él puedo poner el B o el D. Si tengo el estudiante A y D, a la par de él puedo poner el B o el C. Si tengo el estudiante B, C, a la par de él puedo poner el C o el D. Si tengo el estudiante B o C, tengo el estudiante, perdón, B y C, a la par de él puedo poner el A y el D. Si tengo el estudiante D, tengo el estudiante B, D, a la par de él puedo poner el A o el C. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para todos los demás casos, como ustedes pueden observar. Ahora bien, si tengo el estudiante A, B, C, a la par de él puedo poner el D. Si tengo el estudiante A, B, D, a la par de él puedo poner el C. Si tengo el estudiante A, C, B, a la par de él puedo poner el D. Si tengo el A, el C, el D, a la par de él puedo poner el B. Y así sucesivamente. Por lo tanto, los estudiantes me quedarían de la siguiente manera. El A, a la par del B, el C, el D, o el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, o el estudiante 4. Pueden estar aquí, así, 1, 2, 3, 4, o A, B, C, D, como ustedes deseen. También puedo tener el estudiante A, el C, el D y el C. El A, el B, el D y el C. A, B, D, C. También puedo tener el A, C, B, D, A, C, B, D. También puedo tener el A, C, D, B. También el A, D, B, C. También el A, D, C, B. Y así sucesivamente puedo ir colocando todos los demás estudiantes. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces hay 24 órdenes de formar a los estudiantes. Estudiante 1, 2, 3, 4. O el estudiante 1, 2, 1, 2, 4, 3. O así sucesivamente, como lo tenemos con letras, ¿verdad? El estudiante A, el B, el C y el D, ¿verdad? Como ustedes lo deseen.
hay 24 órdenes. También esto se puede hacer uso de lo que es la del principio de la multiplicación, ¿verdad? ¿Cuál es el principio de la multiplicación? Si tenemos 4 estudiantes, formamos uno, entonces nos quedarían 3, ¿verdad? Para formar, si tomamos uno, agarramos uno al azar, nos quedarían 3. Entonces, si agarramos 2, nos quedarían, si tomamos 2 estudiantes, nos quedarían 2. Entonces, el principio del producto sería 4, 3, 2, 1, ¿verdad? 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. 24 órdenes haciendo uso del principio de la multiplicación o el principio del producto. La 12 dice, una prueba de matemáticas tiene 2 tipos de reactivos, selección y verdadero o falso. El primer tipo tiene 5 reactivos. Y el segundo tipo tiene 5 reactivos y 3 opciones. El segundo tipo tiene 10 reactivos y 2 opciones, verdadero o falso. ¿De cuántas maneras se puede contestar este examen? Este ejercicio es uno de ellos en el cual usted tiene que hacer uso de lo que es el principio de producto. Vamos a hacer uso de eso. Vamos a hacer uso del producto. ¿Por qué vamos a hacer uso aquí del producto? Porque es demasiado extenso. Imagínense, en el primer reactivo tenemos 5 reactivos y 3 opciones. Imagínense que fuera, es de selección, ¿verdad? Entonces imagínense que fueran A, B y C. Usted va a seleccionar A, B o C. Entonces usted en el primer reactivo, son 5 reactivos. En el primer reactivo usted puede tomar A, B o C. En el segundo reactivo puede tomar A, B o C. En el tercer reactivo también A, B o C. En el cuarto reactivo, A, B o C. Pero imagínense, usted puede tomar A, 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 A en los 5 reactivos. A, pero también puede tomar A, B, A, B. O puede tomar A, B, C. O A, B, A, B, A, B y por último C. O sea, es un montón de opciones las que tiene. Entonces aquí es mejor hacer el principio de la multiplicación. Porque imagínense, usted puede tomar A, 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 A. Porque son 5 reactivos, son 3 opciones. Imaginen que las opciones fueran A, B y C. Solo aquí ya tenemos una opción, tomando A en cada reactivo. Tomando A y de por último B. Imagínense, la otra sería tomando A, B, A. A, A, B, A, A. A, B, B, B. Y así sucesivamente, o sea, son varios, son 5 reactivos. Entonces, por lo tanto, como son 5 reactivos, son 3 opciones, en la primera podemos tomar 3 opciones. En la segunda, 3 opciones. En la tercera, 3 opciones. En la cuarta, 3 opciones. En la quinta, 3 opciones. Entonces, por lo tanto, haría 3 por 3 por 3 por 3 por 3 en 5 veces. Ahora observemos la segunda. Imagínense, el segundo tipo tiene 10 reactivos. Y usted puede tomar verdadero todas. Imagínense, usted puede tomar verdadero en la primera, verdadero en la segunda, verdadero en la tercera, verdadero en la cuarta y así sucesivamente hasta que llega a tomar verdadero en todas. Ajá, pero usted puede tomar también verdadero en todas excepto la última, que sea falsa. O puede tomar verdadero en todas excepto la penúltima, que sea falsa. Imagínense cuántas opciones tiene usted. Entonces lo mejor es hacer uso del principio del producto. Por lo tanto, ¿por qué el principio del producto? Porque imagínense, usted puede tomar 2, 2, 2, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y así sucesivamente. Entonces puede tomar 2 en el primer reactivo, 2 en el segundo reactivo, 2 en el tercer reactivo. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 en 10 veces. ¿Sí? Por lo tanto, entonces sería 3 a la 5 y 2 a la 10. ¿Por qué 3 a la 5? Porque recuerden que son 3 opciones. Usted puede tomar las primeras 3, en el segundo reactivo las 3, en el tercer reactivo las 3, en el cuarto reactivo las 3, y así sucesivamente. Por lo tanto, sería 3 a la 5. Y lo mismo pasa en el segundo. Serían 2 reactivos, 2 reactivos, 2 reactivos en 10 veces. Por lo tanto, sería 2 a la 10. Y eso da 248.832 maneras que usted tiene. Observemos la otra. Dice, se van a sacar 2 bolitas. Una de una urna en la cual hay 3 azules y 2 rojas.
¿cuántas combinaciones diferentes existen? No tome en cuenta las que se repiten. Bien, vamos a hacer uso de aquí del diagrama de Laffer y vamos a darle letras a esas bolitas y vamos a decir azul 1, porque recuerden que son tres azules, azul 2, azul 3, roja 1 y roja 2. Puede ser que saque azul 1 o y azul 2. Puede ser que saque azul 1 y azul 3. También se puede dar la opción que saque azul 1 y roja 1. O azul 1 y roja 2. También puede ser que saque azul 2 y azul 1, azul 2 y azul 3, azul 2 y rojo 1, azul 2 y rojo 2. También puede ser que se saque azul 3, azul 1, R1, R2 y así sucesivamente. Puede ser que saque todo esto. Aquí está, azul 3, azul 1, azul 3, azul 2, azul 3, R1, azul 3, R2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Como les acabo de mencionar. Por lo tanto, lo más seguro entonces es que saque azul 1, azul 2, azul 1, azul 3, azul 1, rojo 1, azul 1, rojo 2, azul 2, azul 1, azul 2, azul 3, azul 2, rojo 1, azul 2, rojo 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora bien, vamos a analizar algo aquí. Dice que no tome en cuenta las que se repiten. Bueno, esta no se repite, esta no se repite, tampoco esta. Esta sí se repite porque dice azul 2 y azul 1. Ajá, y anteriormente saqué azul 1, azul 2, que son las mismas, entonces por lo tanto se repite. Azul 1, azul 2. Y aquí sería azul 2, azul 1. Por lo tanto, esta se repite. Esta no, esta no, esta no. Esta sí se repite porque azul 3 está aquí. ¿Dónde está? Azul 3, aquí está. Azul 3, vamos a ver. Azul 3, azul 1. ¿Dónde está azul 3, azul 1? Aquí está. Azul 1, azul 3, aquí está. Por lo tanto, se repite. También esta se repite, azul 3, azul 2, aquí está, azul 2, azul 3. También esta se repite, no, esta no, ¿verdad? Azul 3, R1 no se repite, azul 3, R2 no se repite, esta sí. Rojo 1, azul 1 se repite, aquí está. Vamos a ver, aquí está. Azul 1, rojo 1, se repite. Esta también, esta también. Esta no se repite. Rojo 1, R2 no se repite. Estas cuatro sí se repiten. Si usted las busca, están anteriormente. Por lo tanto, las que no se repiten serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, hay 10 combinaciones. Así, ¿verdad? Que nos vemos hasta el día de mañana en la próxima clase.